Por medio de esta estrategia, echamos a andar diversos proyectos en la parte alta, media y baja de la cuenca, con los cuales hemos alcanzado varias metas y, sobre todo, motivado distintos procesos que incluyen la instrumentación de diferentes figuras de protección sociojurídica para la revitalización patrimonial de las diversas culturas de la cuenca, la formación de recursos humanos, capacitación académica y profesional a estudiantes, agentes de gobierno y promotores locales, así como propuestas y gestiones para el desarrollo regional y el ordenamiento ecológico del territorio de las zonas altas, intermedias y bajas de la cuenca. En el caso del Tepalcatepec, ubicamos pues, la parte alta, sobre todo en la parte del Tancítaro y de la Sierra Madre del Sur, pues son bosques de pino, generalmente bosques de pino, lo pino encino, en donde el agua escurre de las partes altas, sea en temporada de lluvias, cuando hay mayor presencia de agua de lluvias, pues va a una parte del agua bronca que llamamos, que va superficial, pero la que se infiltra va a reconocer los veneros para ir saliendo en manantiales, en forma de ríos o pequeños ojos de agua, en las partes medias y bajas de la cuenca. Se mantiene la cultura indígena en la parte alta, los pueblos purépech, con una orientación más hacia la artesanía, que justamente tiene que ver con aprovechamiento de madera, pero también de tierra, en la fabricación de artesanías, y un gran número de productos artesanales que están muy vinculados al medio en el que vive la gente, en la parte alta. Sabemos también el impacto que han tenido en la parte alta la expansión del cultivo de aguacate. También predomina la organización comunal con los sistemas de gobierno pues, ancestrales. Y lo que se ve aquí, como bien lo comentaba, es un bosque de pino y encino, pero ya totalmente alterado, ¿no? Entonces ya sería un bosque de quercus con aguacate, ¿no? Vemos una lectura precisa. Vemos los manchones de aguacate por el tipo de cultivo, ¿no? O sea, más bien alineado, surco, ¿sí? Y la el tipo de trazo. ¿Sí? Y un poquito arriba de esa huerta podemos ver un bosque de pinos, en esa ladera que se ve ahí. Vamos a regresar ahorita hasta el punto que se llama La Trasquila, donde pueden ver una pequeñísima presa. Se hizo, este es el nacimiento del río, que es el río central del Tepalcatepec. Es el río, va tomando nombre, es el río que se llama Tinguindín. Antes se llamó Tarecuato, más abajo se va a llamar Itzícuaro, que es donde toma el nombre más genérico, y más abajo el río Grande. Y todo ese es el río Tepalcatepec. Aquí es donde primero junta sus aguas la parte alta de la cuenca, que está aquí. Y aquí le hicieron una presa, donde se descolgaba ya el agua para esta zona. Y esta presa le hicieron un túnel a la primera colina que hay aquí y la sacaron para la cuenca de Lerma. Y esto es para entrar en contraste con la parte intermedia, donde predomina la pequeña propiedad como región de propiedad, los ranchos productores de ganado. We'll be right back.
Estas partes intermedias ya son, en la parte del Tepalcatepec de la cuenca, son de selva baja caducifolia, que es una vegetación de muy alta biodiversidad, que en este caso están aprovechadas por la ganadería, la ganadería extensiva. No permiten mayores concentraciones humanas por el relieve, de mucha pendiente, un relieve muy accidentado. Se han, digamos, especializado o se han caracterizado por una zona de agostaderos, por ganadería extensiva, es donde se produce queso, donde se cría ganado. Bueno, el proceso es que se va, cómo se va mejorando de un año a otro la calidad de la música. Y luego, bueno, hay otro elemento más que ya tenemos que poder ver. Prácticamente los hijos de todos ellos, los que tienen, están ahora en una pequeña como escuela de música. Entonces, pues se va generando así, digamos, para nosotros una especie de semillero, una revaloración, en este caso de las expresiones musicales de los grupos de diferentes partes de la cuenca. Parte del río, a las orillas del río, en la parte de abajo, los que bajen, en la orilla del puente, del lado de allá, y así ambos lados, hay elementos de bosque mesófilo. ¿Qué significa eso? Son algunas plantas, algunas especies de plantas que se desarrollan normalmente en un bosque mesófilo de montaña. ¿Por qué dices su vida? Sí, cada vez.